educación física en San Fernando posee una historia invaluable que se gestó a lo largo de los años a través de diversas iniciativas, propuestas y proyectos. La trascendencia de algunas de estas propuestas fueron tan importantes que hoy las consideramos tradiciones, momentos infaltables en el paso de los estudiantes por esta casa de estudios. Tenemos grandes momentos para compartir y disfrutar junto a las personas que nos acompañan en el camino elegido. Hoy nos reunimos para compartir uno de esos momentos, darles la bienvenida y agasajarlos a los nuevos miembros de nuestra comunidad universitaria. Recibamos entonces un fuerte aplauso a los protagonistas de esta tarde. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Entonaremos las estrofas de nuestro himno nacional argentino. De pie, por favor.
Nacional de Luján tiene como finalidad producir conocimientos, transmitirlos y vincularse con la sociedad, intentando brindar soluciones a los problemas que afligen a esta. Y al mismo tiempo, buscar el desarrollo pleno de cada miembro de nuestra comunidad universitaria. El Profesorado de Educación Física de San Fernando es parte de la Universidad Nacional de Luján. Somos estudiantes de la UNLU. A continuación, el señor rector Walter Panesi compartirá con nosotros unas palabras al respecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar acá, señor director del centro, señor director decano del Departamento de Ciencias Sociales, coordinadora de la carrera, representantes de graduados, ¿cómo estamos? Profesores, familia de nuestra universidad y graduados de este instituto. Para mí es un gran placer estar hoy aquí y ver a nuestra sede colmada de gente. Después de 2 años durísimos que hemos compartido de pandemia, volver a ver poblada nuestra universidad, créanme que es todo un placer. Déjenme dedicar algunas pequeñas palabras al día de la fecha. Hoy conmemoramos un día muy especial para todos los argentinos, que es el Día de la Bandera. Hace exactamente 210 años que se hizo por primera vez nuestra gran bandera ahí en Rosario. Yo, antes de ser rector, era y sigo siendo profesor del Departamento de Ciencias Básicas de nuestra universidad, y antes de ser profesor era auxiliar, y antes de ser auxiliar y siempre fui licenciado en Sistemas de Información, que es mi profesión de origen, y soy orgullosamente egresado de nuestra casa. Es la primera vez que un egresado de la Universidad Nacional de Luján es elegido rector de esta casa. Por lo tanto, para mí y para Mari Leguizamón, que es la vicerrectora, es un doble compromiso conducir los destinos de la universidad, porque digamos, es nuestra casa, ¿sí? Es la casa que nos formó y que es la que espero que todos estos estudiantes que están hoy aquí, estudiantes que están aquí parados frente a mí, algún momento sientan el orgullo de portar y ser graduados de nuestra casa. Pero de todas formas, sentimos a San Fernando como nuestra delegación, nuestra sede, una sede más, ¿sí? Estamos trabajando muy fuerte en San Fernando para llevarlo a lo que fue ese instituto que muchos de ustedes recuerdan. Yo acá veo muchos egresados de este instituto y muchos familiares de egresados de este instituto que llevan con mucho orgullo esa insignia de ese, nosotros le decimos pino, sabemos que no es un pino, pero todos lo sentimos como tal. Y la verdad que ojalá todos nosotros sintamos con orgullo este nuevo emblema que incorpora también a Luján como parte de este pino y que nos reciban con el cariño que siempre nos hemos tenido, ¿sí? Así que bienvenidos a todos, gracias por haber elegido a nuestra universidad y bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ser docentes de educación física conlleva un conjunto de significados y expectativas que nos acompañarán a lo largo de la vida como profesionales de nuestro campo disciplinar. Le damos la palabra al responsable institucional, Magíster Ariel Tejera. Estimada comunidad educativa, quisiera comenzar agradeciendo a los padres de nuestros alumnos, a todos los que están acá. Levanten la mano, mamá, papás, novias, hijos, hijas, por el amor,
la paciencia y el esfuerzo que han hecho durante toda la vida escolar de estos estudiantes, desde el primer día de jardín de infantes. Seguramente se acuerdan, y desde ese día en que entraron de la mano a su salita, hasta esta realidad de hoy, en que forman parte de la mejor carrera del mundo, el profesorado universitario de educación física. A todos los padres, madres, esposos, esposas, hijas, novios, novias, que los ayudan todos los días para estar aquí, por favor, chicos, un fuerte aplauso. Este es un viaje de muchos años y tendrá su precio en constancia y sacrificio para ustedes y para sus familias. Nuestra casa va a ser testigo de sus vivencias, sus recuerdos, ilusiones y desilusiones que aquí están hoy y aquí se van a quedar. Aquí van a aprender muchas cosas útiles e inútiles. Igual que ustedes, yo paradito ahí hace un poco más de 45 años, me he preguntado infinidad de veces por la utilidad de lo estudiado y de lo que trato de enseñar en cada clase. Después de cometer innumerables errores, les voy a contar un pequeño secreto. Creo saber que tiene que llevar un profesor en la mochila, que todos llevamos para tener cierto éxito. En primer lugar, el bolso tendría que tener básicamente tres compartimientos. El primero y el más importante debería estar repleto de humanidad, bondad, lealtad, compañerismo, humildad, buen humor, solidaridad y principios. Estos valores son los que definen a la persona y los que al final harán que se sientan bien ustedes con ustedes mismos y sean realmente apreciados por los demás. El segundo compartimiento debería contener la mayor cantidad posible de cultura general. No hace falta que les explique las razones. Y el tercer bolsillo de la mochila debería contener los suficientes conocimientos específicos de nuestra profesión como para nunca desilusionar a un niño por falta de nuestro conocimiento. El tamaño de cada bolsillo depende de ustedes. Si volvieran a ser, al terminar el secundario, volvería a entrar y a pararme ahí. Para revivir lo vivido, los envidio mucho. Gracias a esta casa de estudios, hoy me siento muy feliz. Que sean muy felices, ojalá sean muy felices sus familiares, hagan muy felices a los demás. La casa es suya. Muchas gracias. Uno de los aspectos distintivos de nuestra formación como docentes es la posibilidad de acceder a un título de grado. Pero esto implica a su vez la necesidad de asumir ciertas responsabilidades en el ejercicio profesional. Invitamos a la coordinadora de la carrera, Magíster Silvia Maranzano, a compartir unas palabras. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a la familia, al profesorado universitario en Educación Física de la Universidad Nacional de Luján. Gracias, señor rector y autoridades de la universidad por estar presentes aquí en este acto tan importante, tan significativo para quienes inician esta carrera, la mejor carrera de todas. La mejor carrera que ustedes pudieron elegir en sus vidas. No se van a arrepentir. Acá hay grandes baluartes de la educación física. Arrancamos por el responsable institucional, que todos ustedes ya lo quieren y mucho, Ariel Tejera, quien les contó que se casó acá en el profesorado de Educación Física, así que imagínense todo lo que da esta carrera, ¿no? Pero ¿saben qué? Estudiar Educación Física, además de que es la más linda de todas las carreras,
tiene una gran responsabilidad, porque ustedes van a trabajar, se van a recibir y van a brindar un servicio y no van a trabajar con cosas. Van a trabajar con personas, con niños, con jóvenes, con adultos, con personas mayores, en distintos contextos, con distintas realidades sociales y culturales, en una sociedad que cambia instantáneamente. Un cambio social y cultural, Ariel, ¿te acordás? 10 años nos llevaba a nosotros hasta que nos acomodábamos y había un cambio. Ustedes tienen una sociedad que es muy demandante, van a tener en sus manos. ¿Por qué? Porque cambia inmediatamente. Por eso no solo tienen que estudiar para ser profesionales, sino para ser los mejores profesionales para esas personas. Ustedes van a marcar las vidas de esas personas. Así que nada más, quería decir dos cosas más cortitas. Hoy es un día de agradecimiento y de felicidad. De agradecimiento a todos aquellos que hicieron posible que este acto se lleve adelante. Y quiero que le den un gran aplauso a todos sus compañeros del Centro de Educación, del Centro de Estudiantes, del Profesorado de Educación Física, por supuesto. Y también es un día de felicidad porque están todos ustedes aquí para recibir lo más lindo que van a aportar en sus vidas como profesionales, que es saber que ustedes en este momento son estudiantes de la Universidad Nacional de Luján. Felicidades a todos. Compartir experiencias, escuchar la voz de los que ya transitaron el camino, es una de las formas más efectivas para ver claro el recorrido. El profesor Francisco Rifai compartirá su experiencia como graduado de San Fernando. Estimado rector, profesores, estudiantes, familias, representa un verdadero honor para mí tomar la palabra en nombre de todos mis compañeros, graduadas y graduados del PUEF, de la Universidad Nacional de Luján de San Fernando. Quisiera empezar agradeciendo a la universidad por esta oportunidad maravillosa, que a su vez también es una gran responsabilidad. Nuestro encuentro el día de hoy tiene innegablemente un doble propósito. Desde una perspectiva institucional, recibirán una insignia, o más bien un símbolo. Desde una perspectiva institucional, este símbolo involucra tal vez uno de los sentidos más importantes en cualquier comunidad, el de pertenencia. Por otro lado, el pertenecer a una comunidad establece vínculos que van más allá del paso del tiempo. Es decir, aun cuando nos vamos y ya no formamos parte física de este estudiantado, nuestra pertenencia institucional nos continúa vinculando, nos convoca a participar desde nuestro lugar, el quehacer profesional. Y el pensar en la formación de los nuevos docentes, ustedes que están hoy acá. De este modo, y como en toda comunidad, graduados como hermanos mayores, o simplemente como aquellos con una experiencia lograda, nos brindamos comprometidamente para guiar, apoyar y aconsejar a quienes hoy se forman, para continuar el legado. Muchas gracias. Bienvenidos a nuestra comunidad, que es nuestra casa de estudios, el pueblo de San Fernando. Cada estudiante construye su formación a lo largo de la cursada, con distintos desafíos por superar y muchas metas por alcanzar. Hablará a continuación Sebastián Armesto,
presidente del Centro de Estudiantes. Muchas gracias. Como dijo Maxi, cada uno de nosotros crea su propio camino a medida que va pasando por la carrera. Algo que a mí me sirvió mucho fue hacerme de algunos consejos para poder transitar todo este largo camino. Y me gustaría un poco compartirlo con ustedes, más allá de todas las cosas hermosas que dijeron las autoridades. Creo que hay cosas que no se nos tienen que escapar y me parece que está bueno compartirlas. La primera fue que alguien me dijo alguna vez que los pasos nunca tienen que ser grandes, siempre tienen que ir en la dirección correcta. Paso a paso, asignatura por asignatura, quizás con algunos tropiezos, a veces desaprobando, a veces atinando a la primera. Todos los que estamos acá, egresados, superamos TEC, superamos anatomía, superamos todo eso que ahora nos está haciendo transpirar. Así que, en principio, quiero decirles que se puede, y que en ese se puede, está bueno que ustedes vayan encontrando con quienes compartir ese camino. Como estudiante que soy, ya casi en mis últimos pasos, una de las cosas que me llevo de acá y que siempre voy a valorar y que creo que es de lo más importante es quienes me acompañaron en ese camino. Más allá de todas las personas que mencionó Ariel, la familia, parejas, quienes ustedes quieran que esté afuera y que los esté acompañando, las personas que están acá adentro y que van a saber lo que se sufre por una asignatura, por un final, quienes te van a convidar un mate cuando estés a nada de entrar, te van a decir, dale que esta vez la sacamos. Esas personas las tienen que valorar y espero que las cuiden mucho, que encuentren siempre que puedan momentos para compartir. Todas las personas que en este momento tienen a su alrededor van a ser personas que el día de mañana pueden llegar a ser grandes colegas de trabajo. Otra de las cosas que también me sirvieron como consejo fue que alguien una vez me dijo, crea tu propio camino. Elijan ustedes cuándo frenar y descansar un poquito y cuándo seguir caminando y tratar de llegar a la meta, porque nadie los está corriendo. Yo elegí pensar siempre que esto en realidad no es una carrera, sino un periodo de formación. Nadie me corre ni compito contra nadie, ni siquiera contra mí mismo. Estoy en este momento creciendo a la par de ustedes y con toda la compañía y todos los consejos que puedo recibir de personas tan referentes como las que tenemos acá y como todas las que están alrededor, que también tienen un montón de experiencia por aportar. Yo a lo que los invito es a que, si ustedes van a estar de paso en esta carrera, dejen huellas hermosas y si vinieron para quedarse, ayúdenlos a hacer historia. Los símbolos representan ideas y establecen una relación de identidad, evocan principios y valores. Hoy, los estudiantes recibirán un nuevo símbolo que representa los principios y valores que defiende la Universidad Nacional de Luján a través de los elementos distintivos de su escudo. Junto con el reconocimiento del valor histórico de la sede San Fernando, incorporando el emblemático pino como elemento representativo de nuestro espacio de formación. Llegó el momento de invitar a nuestros estudiantes a recibir su insignia. Renovamos ese aplauso e invitamos a los docentes a hacer la entrega de las insignias. Fuerte el aplauso para los docentes. Soñar con lo que más queremos, aquello difícil de lograr.
crecer, llevar la meta a su fin. Y creer que la debemos cumplir. Los estudiantes a recibir su insignia. Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser. La historia son días difíciles de olvidar. Sé muy bien que puedo triunfar. Sé seguiré toda mi voluntad. Está el destino a enfrentar y por siempre mis huellas dejar. Puedes llegar lejos, a las estrellas alcanzar, hacerles sueños realidad. Y puedes volar, alto, solo
¡Palmitas arriba! ¡Que viva el
Simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. La piedra y el río, el cielo y la flor. El lobo, el cordero y el mismo Dios. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Distintos e iguales.